Porque se vino una cuadrilla chingona de jinetes. Hoy ya hicieron las apuestas, dice el delegado, por ahí que va a haber empate. Va a haber, trajeron 8 toros. Regularmente la montaña mete 9 ejemplares, 9 bestias de reparo. Hoy la Costa Chica se dejó caer las greñas y se trajo 8 ejemplares. Así es que mi raza, va a haber 4 y 4. 4 queda y 4 porrazos. Ahí póngale el centavo como la pelea del Canelo. Vamos a ver de qué color le pinta el Colorado a esta ganadería. Vamos a ver de qué color le pinta el Colorado a las escuelas benditas del niño de Guerrero. Sí, señor. Ahí está del rincón. Así es que mi raza, sin más preámbulos, nos vamos. Nos vamos luego, luego, empezando, comenzando recio. La plaza está llena. Tenemos gusto, nos sentimos contentos por ahí, porque va a montar el cachorro de San Isidro. Sí, señor. Mi gente bonita, ayer se puso chingón. Hoy se va a poner sabroso. No se va a poner chingón, se va a poner sabroso. Bueno, pues queremos empezar primero, como les decía hace rato, nuevamente que se escuche fuerte los aplausos. Ahí está Tlaxcalistlahuaca, sí señor. Échale bonito, nutrido los aplausos. Señoras y señores, pues ahí está la ganadería, hoy por hoy. Ahí está, fuerte los aplausos para el muchacho. Se llama el niño de San Miguel, ¿va? Calma, mi raza, ahí está, ahí viene el niño de San Miguel, sí señor. Medio metro le llaman, pero de la rodilla que traen. Calma, mi raza, ahí está, tienen los aplausos. Recio, recio, nos vamos con la 5, la número 5, de ahí le vamos a poner un suspenso, una pausa en lo que llegan los payasos, porque... Ahora pues, eso es toro, dice el gabacho. Bueno, en la número 6 nos vamos con el profesor Girafales, un hombre que le ha dado mucha ventaja, le dio mucha ventaja a Poder Rancho Los Destructores. Este no, este es diferente, es otro profesor. Ese ya se murió, el otro, este sigue vivo. Se llama el profesor Girafales y en su lomos, el niño de San Miguel. Échenle los aplausos, échenle la mano porque se va a llevar 2 como el carbonato. El orgullo naranja, ven que ese cachorro, échenle los aplausos, chihuahuas. Y si no aplaude es que porque de verdad son muy ingratos. Órale pues, ahí está. Oh, señor. Se llama el niño de San Miguel, no tanto lo que sigues. Necesito un botín, un patín de lisa. Necesito un botín por ahí. Listo el hombre de la puerta, listo el hombre de la gamarra. Cuando el jinete pide puerta, nos vamos a la jugada. La bestia en el centro, la bestia en el centro. Le faltan 2 kilos nada más. Ahí está, ahora sí se viene la jugada. Listo el hombre de la puerta. Ahí está el reparo, ahí está el centro, bien elevado el reparo, bien sentado el muchacho, está perdiendo su sol, ahí está, se llama Rancho Pesa, ay, 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 eso, chingado, déjalo, déjalo que se desbarate. No, ya no, dice. Bueno pues, échale los aplausos, se llama el niño de San Miguel, sí señor. Ahí están los 3 hermanos de Arnulfo Rodríguez. Ahí están las escuelas mágicas de allá del niño de Guerrero, del Rincón, Santa Cruz del Rincón. Ya hoy, municipio, la bestia se está calambrando, la bestia se está intimidando. Siente que le va a montar patitas cortas, siente que lo va a castigar. Ay, 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 vaya muchacho, y un recio muy duro. Vámonos pues, cuando el jinete tira puerta, ahora sí, ahora sí. Vámonos muchachos. ¡Listo! ¡Puerta! ¡En el centro se fue!
comer el polvo, se fue a morder el polvo, la gente se encabrona. ¡Sabe que lo van a castigar! El jinete tiene la inteligencia, la bestia tiene la fuerza. ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! Ahí mordiendo el escapulario, la bestia inquieta, la bestia nerviosa. El jinete es iloso, está cazando, está pagando su presa. ¡Quiere jugar con ella! ¡Para el juez! ¡Mueve la cabeza! ¡Se viene la jugada! ¡Vámonos una vez! ¡Quiero ver a los camines! ¡La bestia lista! ¡Está metiendo la mano en el asco! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se va a venir la jugada! ¡La bestia en el centro! ¡Suelta! ¡Ay! ¡La bestia se entró! ¡La bestia le brinca! ¡La bestia le mete! ¡Respaldo! ¡No me siga! ¡No termina hasta que se acaba! ¡Ay! ¡Se fue a morder el polvo! ¡Ya lo tenía! ¡Era suya! Dice por ahí el perro de Armudos. ¡Ay! ¡La bestia se entró! ¡La bestia le brinca! ¡La bestia le mete! ¡Respaldo! ¡Torcido! ¡Vinció el castigo! ¡No me siga! ¡No termina hasta que se acaba! ¡Ay! ¡Se fue a morder el polvo! ¡Ya lo tenía! ¡Era suya! Dice por ahí el perro de Armudos. ¡Para poder sacar esta flaca mujer de mi alma y de mi mente! Si no lo va a olvidar, la mejor de los casos, prefiero la muerte. ¡Todavía! ¡Ay, el agua más abajo el lobo! ¡Esto es todo! ¡Eso es todo! Dice el caballo. La bestia en el centro, la bestia esperando. La bestia esperando al hombre cazando. ¡Ay, el agua! ¡Vámonos! ¡Está en el centro! ¡Está en el centro la bestia! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Listo el hombre de la puerta! ¡Listo el hombre de la gamarra! ¡Cuando el jinete tira puerta! ¡Solamente cuando el tira puerta! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el chingadazo! ¡Ahí está el reparo del centro! ¡Ahí está! ¡Falta el martillazo! ¡Ay! ¡Ay, se fue! ¡Se fue! ¡No quiso! ¡Ay, no! ¡La bestia inquieta, pero ahora sí quietecita! ¡Esperando nomás el látigo, esperando un testigo! ¡Ahí está el guante con más tantito! ¡Dice, no más tantito!
aplaude, se pregunta. Que le dediques, esta jugada a algo que reconozca el público y que le aplaude a este muchacho porque espectáculo chingón. Échale los aplausos, vámonos cachorro de una vez, me voy a parar ahí. Vámonos pues, Recio, échale por ahí las cámaras, échale por ahí los lentes milimétricos porque se va a venir un jugador, un jinete chingón. Ahora sí, cachorro. ¡Cachorro de San Isidro! ¡Se levantó por el venado!